Kiss, kiss me, hold, hold me, kiss me, hold me, kiss me, hold me. ¿Recordáis Wilson? ¿Cómo que si lo recuerdo? Estamos en Wilson. ¿Recordáis aquellas dos mujeres, aquellas dos casadas? La señora Ford y la señora Ferrari. ¿Las alegres casadas? Hey. Por supuesto. Os contaré. Mi intención era la de cortejar a la mujer de Ford. Angelina. Angelina. The waitress at the pizzeria. ¡Mira tú por dónde! Yo que me libré de recibir cartas de amor en la flor de mi belleza y ahora, ahora me convierto en su tema. ¡Silla! Angelina, 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 vengo a verte. Desconfiaré de los gordos mientras me queden ojos en la cara para distinguir a un hombre de otro. ¿Has oído jamás algo igual? Carta por carta. Vamos a vengarnos de él. ¡Sí! Oído lo que ha dicho este granuja, ¿verdad? No creo que se le haya ocurrido a Falstaff. Aunque Ferrari sea un necio confiado y se fíe tanto de la flaqueza de su esposa, yo no me puedo tranquilizar tan fácilmente. Tengo un disfraz para sondear a Falstaff. Nous sommes des enfants sans problème ni loi de nos droits honnêtes. ¡Qué ardió esta carta, 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 carta! Por lo cual os dame gracias y os notifica que su marido estará fuera de casa entre las 6 y las 7. Las 6 y las 7. ¿Cenicero dices que se llama? Sí, eso ha dicho. Dile que pase. ¡Je vous salue, monsieur! ¡Dios os guarde, señor! Hay una señora en esta ciudad. Su marido se llama Ford. Venga, tomad el dinero, tomad todo, gastadlo, gastad más. ¡Tengo una cita! Ahora os lo puedo decir, que me ha concedido ella, sí. Os digo que esta misma tarde estaré en su casa entre las 6 y las 7, porque a esa hora estará fuera el ruin y canalla celoso de su marido. Sir John, ¿sí? Ha llegado a la puerta trasera, señora Ford. ¿Sí? ¡Y desea veros! ¡Sí, sí, sí! If that's not enough, man. If that's not enough. Oh, oh, man. ¡Señora Ford! ¡Señora Ford! ¡Qué vergüenza! Con un marido tan honesto y tú dándole estos motivos de sospecha. Sí que hay un hombre en esta casa. Ay, pero no temo tanto por mi honra como por su peligro. ¡Lo podemos meter en el saco! A ver, a ver, a ver. ¡Me meto, me meto! ¿Qué es eso? ¡Bañarme yo! ¡Ojalá pudiera yo bañarme! ¡Aquí hay manchas! ¡Esto huele fatal! ¡Sacarlo de aquí! Me sacaron en la bolsa de la ropa suya. ¡La bolsa de la ropa sucia! Sí. Su marido se ha ido a cazar pájaros. Ella me ha mandado otro mensaje con otra cita. La hora es entre las 8 y las 9. ¡Oh! ¡Pero señor! ¡Si son más de las 8! ¡Cómo me alegro de que el caballero gordo no esté aquí! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que a tu marido le ha vuelto a dar lo de siempre! ¡Lo vuelvo a meter en el carrito! ¡No, no, no, no! ¡No! En la cesta de ninguna de las maneras. ¡No! Si salís con vuestro aspecto, Sir John, moriréis. En cambio, si os disfrazarais... De la tía de mi criada, esa gorda de Brentford, sí. Tiene un vestido arriba. ¡La Samantha de golpes que te voy a dar yo! ¡Fuera, bruja! Contamos a nuestros maridos el trato que le hemos dado. Faltaría más. Perdón, perdón. Perdón, esposa mía.
que siga nuestro plan y que nuestras esposas, para goce común, den otra cita al viejo y gordo caballero para pillarlo y deshonrarlo. No hay mejor manera que la que ellas proponen. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I watch with glee while you kings and queens fought for tender cakes for the gods they made. A criatura humana. ¡Prenderá fuego esta madera! ¡Corrupción! ¿Qué? ¿Queréis seguir haciendo de Erne el cazador? Francis, te lo ruego, dejemos ya la broma. ¡Saco de lino! ¡Bota hinchada siempre de vino! ¡Aluete! ¡Aluete! ¡Ya basta! Sírvale eso de indemnización por lo que has sufrido. ¡Vamos, amigos! ¡Sir John! ¡Vos como todo el mundo! Qué mal le sientan las canas a un payaso. Ay, echamos un polvete. Ay. I'll be in my room alone, every post meridian, with my baby by and by.